Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. El episodio de hoy está dedicado a todos aquellos de vosotros que tenéis instalado en el móvil al menos cinco aplicaciones diferentes de productividad o cinco aplicaciones diferentes al menos de listas de tareas o cinco aplicaciones distintas de gestión del tiempo, ¿vale? Es otra manifestación que hemos comentado en episodios anteriores o que mejor dicho hemos dedicado en episodios anteriores al síndrome de Diógenes digital y ahí está, ¿vale? Eh, a veces puede ser una buena idea, a veces no puede ser una buena idea, porque nos gusta probar todas esas aplicaciones, pero lo más práctico es tener una de ellas sola. Pero bueno, ahí va. Un abrazo a todos aquellos que tienen instaladas al menos cinco aplicaciones de productividad diferentes en su teléfono móvil. Y bueno, hecha ya la dedicación del episodio de hoy, vamos a pasar directamente al tema que vamos a tratar hoy. Fijaos, os gustaría notar una mejora drástica dramática en vuestra productividad digital, es decir, en las cosas que soy capaz de hacer cuando utilizo vuestro teléfono móvil o dicho de otra manera, a veces no solo mejora la productividad, sino disminuir el estrés. ¿eh? ¿O ustedes notar un cambio drástico en alguna de esas dos cosas, ya sea poder hacer más cosas o hacer la misma pero con no menos estrés? Pues entonces, atentos al episodio de hoy. Hoy va a ser un episodio de Productividad para Investigadores, productividad centrada en investigación, tanto académica como la que se hace en las empresas, como comentamos otras veces, y nos vamos a centrar efectivamente en cómo conseguir esa drástica mejora. Y bueno, para poder explicarla bien, eh, voy a contar un poco primero, un poco de mi, de mi historia en este episodio de hoy de Productividad para Investigadores. Bueno, pues veréis, esto corría cerca del año 2009 ¿m? y por razones que no me la cuento, quizás más para mal que para bien, la verdad que no lo sé, yo me compré el iPhone 3G por aquella época. Cuando estaba en Alemania de postdoc, pues me compré el iPhone 3G. ¿M? No sabía todas las posibilidades que tenía aquel teléfono móvil, pero bueno, caí un poco en el marketing de Apple y, y me lo compré. Y bueno, pues empecé a probarlo, vi que efectivamente servía para llamar por teléfono, para enviar mensajes, eh, mensajes de texto, eh, porque por aquel entonces el WhatsApp todavía no, pues no se utilizaba pues, pues mucho. Pero lo que sí que me empezó a llamar la atención fue bueno, el poder navegar por internet en aquel entonces. Era, era, era para mí un logro, porque el teléfono móvil que tenía entonces era un Nokia, no recuerdo bien el nombre, S72, no sé qué. Que era un teléfono horrible porque tenía los botones súper pequeños. Y bueno, intentaba hacer muchas cosas, pero al final no hacía ninguna. Y bueno, pero lo, a lo que voy, eh, a ya con ese iPhone traje, un día me di cuenta de que tenía una aplicación móvil que se llamaba Email. Y, ostras, madre, esto es curioso. Resulta que voy a poder chequear mi email en el teléfono móvil. Y bueno, pues configuré el iPhone para poder chequear mi cuenta de email del trabajo. Bueno, eh, por aquel entonces yo solo tenía una, eh, no era una decisión muy inteligente, pero bueno, sé, ya lo comentaré otro día. En una de las cuentas del trabajo que tenía, concretamente la de mi producto de Alemania, pues es la que le daba a todo el mundo y es ahí donde recibía pues todas las cosas. ¿Mm? Y entonces eh, fue para mí, la verdad que fue bastante flipante, ver que ahí podía recibir pues, pues todas las cosas del trabajo, de los amigos, pues de todo el mundo. Y era flipante para mí porque bueno, sal, salí del trabajo, imagínate yo que sé, un viernes a las siete y media y luego a las 10 de la noche, tranquilamente sentado, eh, podía chequear el, el correo electrónico. La verdad que al principio era una cosa bastante, bastante curiosa bastante curiosa y a la que no estaba acostumbrado y decía vaya, eh, ¿puede servir esto para algo? tal, que bien, voy a poder responder instantáneamente a todos mis correos, a lo mejor se empieza a sonar la historia y voy a ser mucho más productivo, etcétera, etcétera bueno, pues así ya cuando yo creo que llevaba uno o dos meses con esto, ya empecé a notar que no era muy buena idea. ¿Por qué? porque imaginaos un sábado, un domingo, un fin de semana, que se supone que es cuando tienes que desconectar el trabajo y sales por ahí a dar una vuelta, pues entonces a lo primero que hacía levantarme era pues chequear el correo electrónico, para ver si me había llegado algo, algo interesante. ¿Mm? Esto es un fenómeno de adicción tecnológica, que ya le dedicaremos otro, otro capítulo, pero bueno, al final yo creo que fue a los dos o tres meses, yo creo que chequeaba, bueno, lo tenía puesto en modo automático, ¿vale? pero cualquier correo que me llegase, pues me podía llegar en cualquier momento del día y yo me ponía a verlo, etcétera, etcétera, intentaba responder. Bueno, bueno, bueno. Pues yo creo que no fue hasta dos o tres años de tener el correo electrónico en mi móvil que me di cuenta, mira, esto, esto es un estrés, esto es un estrés porque te están llegando continuamente notificaciones de cosas. Y me costó mucho, me costó mucho darme cuenta de que, eh, bueno, a ver, si me llegaba un correo importante, eh, realmente importante, y era a deshoras primero yo no tenía por qué resolverlo en ese momento, ¿no? Para eso está el día, el día de trabajo, y ahora lo digo así tan convencido, pero en ese momento, quizás porque estaba en el periodo postdoc, pero no, no lo veía tan claro. Y luego aparte, ¿cómo, ¿cómo coño ibas a responder un correo de manera seria? Mediante mediante un móvil, a través de un móvil, ¿no? que encima el iPhone 3G era bastante pequeño comparado con los que hay hoy en día. Pues entonces era, era un poco estresante. Y en lugar de desconectar, cada poco tiempo te llegaba cualquier chorrada sin sentido y, y te ponías a leerla, eh, intentaba responder. Y luego lo peor también era a veces cuando llegabas a tu ordenador de escritorio que en un día de trabajo que era cuando realmente tenías que responder las cosas y quizás como lo habían marcado como leído o lo habían movido a otra carpeta sin querer, pues ya no lo tenías. Entonces eso era era un problema problemilla problemilla. ¿Mm? Entonces, bueno, voy a ir ya directamente al final. Esto para mí supuso un cambio, vamos, lo estoy comentando aquí rápido, pero es que esto era constantemente chequeo a todas horas y, y esto para empezar primero produce, produce estrés. Produce estrés por no poder responder a las cosas en su momento. Luego, por otra parte, no sé si os pasa tan pero no permite desconectar. Si estás para la noche de fiesta, por ejemplo, cenando con alguien, o con tu pareja, o con tu familia, pues, ¿qué te importa a ti cómo vayan las cosas en el trabajo ahora mismo? Hombre, es que es, que es imposible desconectar por pues, de esa manera. O las notificaciones de los últimos papers publicados, o todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso, eso hay que evitarlo a toda costa. Pues un día ya llegué a tal saturación que lo había escuchado de otra persona y, y escuché de alguien decir, mira, este tío ha quitado el email de su teléfono móvil. Y dije, yo, hostia, voy a hacerlo yo también. Y me costó un poco, la verdad. Es como cuando me dejé el tabaco, <laughs> lo tuve que dejar poco a poco, entonces lo primero que hice fue... Eh, eh, no chequear desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estuve así un par de semanas y luego cuando vi que no había ningún problema, pues ya lo, lo, pues lo borré del todo. Lo borré del todo y ahí me, pues me costaba un poco, pero entonces me instalé una aplicación que yo creo que la recomiendo para este síndrome de edición digital, una aplicación que se llama Freedom, la tenéis para Android y para iOS también, y esta aplicación te permite configurar ciertas aplicaciones para que no puedas abrirlas a menos que reinicies el, el móvil, entonces también también ayuda un poco. Uh -huh. Bueno, pues desde entonces he notado, yo he notado al menos y os lo recomiendo a vosotros, un cambio en productividad, pero vamos, brutal, porque para mí es salir del trabajo eh, cuando termino y ya ni me llegan ninguna notificación de ninguna cosa, nada que me tenga que preocupar, puedo desconectar del trabajo eficientemente y hasta el día siguiente, o mejor dicho, hasta que miro mi, mi ordenador, mi portátil, yo no tengo por qué estar pendiente de cosas de última hora, ni nada, a ver, obviamente siempre puede surgir alguna urgencia, cualquier cosa, pero la gente que trabaja conmigo, la gente con la que yo trabajo sabe que si hay una urgencia de este tipo, pues hay que llamar por teléfono móvil, que eso sí que está abierto en cualquier momento, ¿vale? Entonces yo recuerdo que a partir de entonces... La sensación de tranquilidad y de saber que el email y el móvil no me van a molestar, uff, qué cambio más grande, ¿eh? fue un cambio brutal, un cambio brutal, ¿eh? un cambio brutal. Eh, por dos razones, primero, mucho menos estrés, de estar pendiente de todas las tonterías que te pueden llegar por móvil, bueno, tonterías o no, y luego también porque luego cuando llegas al trabajo por la mañana, llegas con mucha más energía y lo puedes responder todo o borrarlo todo también como se, se merece que eso también le dedicaremos a algún, a algún otro capítulo. Y bueno, hasta aquí lo dejo, sé que es, es este tipo de cosas que al menos a mí me pasa, que cuando me las cuentan eh, lo entiendo de manera lógica, con la razón, pero que me tengo que dar muchos golpes hasta que realmente entiendo lo que me están diciendo, entonces yo realmente os digo que esto os puede ayudar muchísimo, quitaos el email del teléfono móvil que os puede ayudar muchísimo, 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 ¿eh? Hombre, claro, luego durante la jornada laboral responder y estar pendiente de lo que tenéis que estar pendiente, pero en el momento que estéis fuera no tenéis por qué estar ahí pendiente del correo electrónico. Y bueno, otra cosa también, eh, esto se puede generalizar, se puede generalizar ya no solo al email, sino a otras aplicaciones que requieren constantemente poder nuestra atención y que yo recomiendo hacer lo mismo. También están las aplicaciones de mensaje instantánea de mensajes instantánea eh, conocéis por ejemplo WhatsApp ¿Mm? hay gente que, mmm, que bueno vosotros tenéis el WhatsApp instalado y ellos tienen vuestro número y hay algunos grupos de trabajo que hay gente que no entiende por desgracia la diferencia entre tiempo libre y tiempo de trabajo y algunas veces pues os pueden molestar por desgracia en cualquier momento pero bueno mmm, esto es algo que, que ya cada uno lo, lo tiene que lidiar como pueda una solución que tienen algunos que también me parece un poco excesiva es tener dos teléfonos móviles, uno solo para temas de trabajo y otro para, para uso personal. Y entonces el, el de temas de trabajo, pues cuando salen del trabajo pues lo que hacen es pues apagarlo. Es drástico, sí, es un poco pesado de utilizar, sí, pero mira, es totalmente es totalmente funcional, ¿vale? Y entonces yo esta, esta idea, o mejor dicho, esta situación, también la ampliaría a muchas otras aplicaciones de mensaje instantánea que también se utilizan en el trabajo, como pueda ser, eh, seguro que conocéis Slack, Discord, Telegram, eh, Google Chat, todas estas aplicaciones para trabajo en grupo que son súper eficientes, pero lo dicho, son súper eficientes para cuando estás en el, en el trabajo, en el horario de trabajo y fuera de él lo que tienes que hacer es, es desconectar. Entonces he empezado un poco por el email, eh, luego he ampliado un poco a, a otras aplicaciones de mensaje instantánea, pero lo que os recomendaría es hacerlo esto ya un poco más, más general. Yo, por ejemplo, también tuve una época en la que tenía instalado en mi móvil eh, algunas aplicaciones para seguir las actualizaciones de los últimos papers que, que se publican: Researchers App que la ha comentado en otro episodio del podcast y toda una temporada que la estaba chequeando continuamente, continuamente y bueno, últimamente pues la miro pues, pues muy de vez en cuando, ¿no? Pero también esto como depende de cada uno, lo que os recomendaría es que si veis que mmm, os molesta mucho, os distrae mucho este tipo de aplicaciones, pues quitarlo y utilizar únicamente por la versión de escritorio y de una manera pues organizada, planificada, también os recomiendo que funciona bastante, es algo que le he comentado... Alguna otra gente en algunos de los talleres de, de productividad, ya cuando estéis en el tema de poder trabajo, eh, hacer time blocking y poner eh, espacios de tiempo asignados durante la semana para hacer ese chequeo de papers, esos bloques de tiempo para responder correo electrónico, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues quiero terminar aquí el episodio de hoy por no alargarlo mucho. Eh, sé que lo he repetido un poco, pero espero que al ver que lo repito tanto os ayude bastante y nada, termino otra vez con el consejo, por favor quitar el email de vuestro teléfono móvil, seréis mucho más productivos porque tendréis tiempo para otras cosas y disminuirá bastante vuestro estrés. Venga, gracias y hasta luego. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Eh, os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras. Estás en todo tu derecho y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que, que va creciendo y y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que tenemos un grupo de Telegram, es que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más, más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado... Hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, eh, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, eh, pues ponernos ahí cinco estrellas o cuatro como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.